pasado que tenemos como mexicanos. Es una mirada diferente porque aborda concienzudamente al afluente español que formó al México mestizo. Cultural y religiosa en la España medieval, impostada, soterrada por las conversiones forzosas y las persecuciones, llegó a enredarse callada y profundamente en el afluente español que nos conformó durante la época virreinal. La magia del mestizaje y el sincretismo terminó por cincelar profusamente el carácter de nuestros pueblos. Es este y no otro el mensaje, el fantasma, la trama, el hilo conductor de la novela. De un viaje de regreso al terminar una investigación extensa. Hace una búsqueda de sus ancestros y empieza a encontrar una serie de huellas, al principio huellas nítidas, y fascinado con estos hallazgos se interesa en buscar más atrás. Una vez hecho eso, encuentra que ya no hay huellas, sino una densa bruma, una bruma que le impide distinguir nítidamente, y cuando se disipa, encuentra un espacio inusitado y se propone describir las flores, los frutos, pero también las espinas y los abrojos de lo que le rodea. Y eso, en su conjunto, de alguna manera, le da el nombre a la novela, le da el hilo conductor y la trama subyacente a todas las historias que se cuentan. Digamos que el pueblo judío, los sefarditas en su momento, hasta antes de su expulsión en 1492 de la España de aquel entonces, se decían como uno de los pueblos fundadores de la Hispania, porque hubo judíos en la España que ellos llamaban sefarad desde tiempos bíblicos, en el siglo XIX antes de Cristo, y fueron colonizando España y se fueron integrando a las diferentes culturas que fueron pasando por España. Primero los druidas, luego los celtas, los romanos, los visigodos, los musulmanes y por último los cristianos de la Reconquista. Entonces, durante todos estos periodos, los judíos estuvieron conviviendo con todos ellos, haciendo una amalgama, constituyendo una simbiosis donde hubo arte, ciencia, poesía, salud, muchas cosas buenas, pero también cosas malas. Hubo persecuciones, pogromos, matanzas, conversiones forzosas. Y todo esto se juntó, yo no lo describiría como en un mortero o en una licuadora, se empezó a mezclar como en un molcajete, a base de golpes. Y de ahí provenimos, queramos que no, de ahí se formó una parte importante de la herencia que tenemos como mexicanos. Los españoles que vivieron en aquel entonces nos formaron como sociedad y ahí no hemos puesto el ojo como mexicanos, no lo hemos puesto tan de relieve. Y a mí me parece interesante plantearlo en esta novela. Es una novela, es ficción, se trata de relatos familiares, pero que de alguna manera tienen que ver con la cultura, con la herencia, con la forma de ser de muchas de nuestras familias. Que de alguna manera pone al personaje del que estamos hablando dentro de las posibilidades de recibir este relato. Otro de los personajes, uno que toma la palabra en la novela para hacer este relato tan interesante, le parece que esta persona puede tener ascendencia judía y lo toma bajo su ala y le enseña, le cuenta. No está plenamente convencido de que esta pudiera ser una posibilidad para su ascendencia, pero lo escucha interesado.
es como el escritor escuchó interesado toda la investigación que hizo. Ese es el paralelismo.